hacer un, digamos, un rincón con un poquito de encanto en el Peroní, que creo que quizás lo único que le faltaba, porque es verdad que tenemos gente generosa, tenemos gente humilde, tenemos mucha cultura, tenemos muchas cosas que ver en este pueblo, y quizás una cosa que echábamos de menos y siempre hemos buscado es quizás el sitio este de la fotografía, donde todo, ahora que tanto se ve en las redes y está tan de moda la fotografía y los rincones, bueno, yo creo que aquí faltaba en el Coroní quizás este rinconcito donde todo el mundo está harto de ver esta típica frase donde todos los enamorados se la suelen hacer. Bueno, aquí en el Coroní no lo teníamos hasta hoy, que aquí nuestro vecino Roberto va a ser el encargado de ponerle broche de oro. Así que cuando Roberto quiera, puede pegarle el tironcito. Callejón de Arjona, está situado también en la calle Doctores Casi, y ahora también, además de llamarse Callejón de Arjona, se llamará también, pues aquí lo pone, Bésame en este rincón, el rincón del beso. Vamos a hablar con nuestro alcalde, a ver cómo surgió esta iniciativa, pues ya no solo de hacer este rincón del beso, sino adornar esta calle. Bueno, pues la verdad, porque tenemos muchas quejas de este callejón, tema de suciedad, de los perros. Digamos que estaba un poco abandonado. Bueno, y teníamos que hacer algo para que la gente le diera un poco de apuro. Si tú vienes con tu perro o tú sueltas a tu perro, que le diera un poco de apuro, un poco de vergüenza, que le dijera, coño, que tenemos aquí un callejón que merece la pena y vamos a mirar por ahí un poquito por ahí. A ver si de esta manera solucionábamos el otro problema. Y es verdad, bueno, ¿por qué? Pues esto fue un día que fuimos a la mañana, íbamos a desayunar y Alfonso Medrano, nuestro concejal, fue el que se le ocurrió la gran idea de darle a esto un toque. Ya luego es verdad que todos podemos decir que hemos aportado tanto Raúl como Alicia, yo, que verdad que todo el mundo, Raúl, si no se lo he dicho antes, y bueno, y agradecérselo a Delia y María Rosario Rincón, que ayer estuvieron aquí esta tarde, y bueno, y nada más hay que ver el resultado, que creo que ha sido bastante... Bueno, es de llamarlo el rincón, el besame en este rincón, el rincón del beso, ¿eso cómo ha surgido? Pues ahora están de moda las redes, como ya sabemos, todo el mundo está muy de moda las redes, y los enamorados, y bueno, y no tiene por qué estar enamorado, puede ser también un beso de hermano o un beso de padre a hijo, y quizá ese rinconcito faltaba en el Coroní. Estaba, bueno, faltaba, pues ya a partir de hoy no va a faltar. Y lo que sí quiero también transmitirle a los vecinos que hemos empezado por aquí, pero que vamos a actuar en muchísimas partes del pueblo más, porque la idea es quizá darle el encanto que le falta al Coroní, que yo creo que este puede ser un encanto que puede ser muy atractivo, tanto para el turismo, como para los familiares, como para la gente, como para todos, vamos. Bueno, aquí están todos los vecinos de la calle Doctores Casi y más vecinos también, que han venido a acercarse a esta inauguración. ¿Qué te parece? Bueno, ayer le hicimos a los vecinos de aquí del callejón, es verdad que le hicimos una invitación en papel,
aunque es verdad que también al resto de vecinos se la hicimos a través de las redes sociales, como bien he dicho antes. Pero bueno, queríamos hacerlo un poco más cercano a ellos, puesto que son los que, digamos, van a padecer un poco el tránsito de la gente. Así. Bueno, pues qué le diría a aquellas personas, pues que visiten el callejón, que ahí todavía quien no se ha acercado a verlo, y por supuesto hay que cuidarlo, ¿no? Invitarlo, por supuesto, eso ante todo. Por supuesto que vengan a verlo, que lo tenemos que cuidar entre todos. Es más, aquí tenemos, como puedes ver, hemos puesto una bicicleta en conmemoración a nuestros mayores. ¿Vale? Se puede decir como el fotocall, ¿no?, del callejón, sí, para hacerse fotos aquí. También un poco significativo y simbólico para nuestros mayores, recordando nuestros abuelos cuando tenían que ir a trabajar y el único medio de transporte que había era la bicicleta. Así que un poco en conmemoración a ellos. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque tengamos un poquito de miramiento, porque, hombre, que es verdad que es una bici antigua y tenemos que mirar un poco por ella. La idea es que esto perdure un poco en el tiempo. Eso ya no depende de nosotros. Nosotros vamos a poner todo lo que está en nuestras manos para que esto perdure y que esto sea lo que tiene que ser, un rincón llamativo y un rincón para que la gente venga y dé publicidad a nuestro pueblo. Bueno, pues ya lo sabemos, aquí tenemos un rincón del beso llamado así y aquí en el callejón de Arjona. Bueno, y hablamos ahora con María Rosario Rincón. Ella es técnico de cultura del Ayuntamiento del Coronil y un artífice también de cómo ha quedado este callejón, ¿no? ¿Cómo ha sido esa organización a la hora de preparar este callejón? ¿Qué es lo primero que se habló a la hora de decir, ay, necesita un cambio, qué se va a hacer? Bueno, a mí me plantearon que querían hacer un rincón especial aquí. De hecho, lo primero que hicieron ellos fueron el concejal y el alcalde a hablar con los vecinos a ver qué le parecía, porque claro, aquí hay paredes y demás. Cuando llegamos aquí, pues todos estamos muy vacíos, muy tristes. Entonces se le quería dar connotaciones que andaluzas, ¿no?, de que la alegría que da las plantas, las macetas y demás. Y entonces poco a poco pues se fueron haciendo diseños y se fueron viendo más o menos cómo podía quedar, hasta ver cómo está en estos momentos. Las macetas, como he dicho, en mayo, la primavera, representa la alegría, lo que es tradicional en Andalucía. Por otro lado, yo creo que ya lo ha dicho también Pepe, la bicicleta, que representa al trabajador y a trabajadora de nuestros antepasados, ¿no?, que tenían que hacer tantos kilómetros por veredas y demás al campo, y queríamos que también pues ellos estuviesen representados en este rincón tan bonito que ha quedado. Por lo menos todo el mundo que está viéndolo y ha pasado por aquí le ha gustado mucho. Ha sido Bueno, ha sido un poco a marcha forzada, como quien dice, ¿no? Porque se ha trabajado ayer, pues fue un día completito. Claro, porque todo estaba previsto con anterioridad. Esto lleva un tiempo en proceso, desde que se planifica, se piensa, se va haciendo diseños, se eligen. Y claro, todo tiene que ser el último día, el día antes justo de la inauguración, para que todo fuera también como una sorpresa bastante grande. Ayer estuvimos aquí a una serie de personas, a muchas horas, pero la verdad que luego cuando hemos terminado, después de tanto esfuerzo, pues ha valido la pena. Yo creo que es que ha lucido el trabajo, ¿no? Ha tenido, todas las macetas tienen su porqué de estar así, en un sitio están de una forma, en otro de otra, para que no resulte molesto a la vista, sino totalmente agradable, y también pues las plantas lo mismo, autóctonas de nuestra tierra.
Bueno, pues no sé si desea añadir algo más. Como le decía antes al alcalde, pues se trata de que la gente vengan aquí, disfruten de este callejón, ¿no? Y sobre todo que lo cuiden. Por supuesto, y que bueno, se puedan hacer una foto, tanto sean enamorados o no enamorados, porque el beso puede ser de amistad, de padre e hijo, de todo, ¿no? La cuestión es que vengan aquí, disfruten de lo que es este, el entorno este coqueto que se ha querido plasmar. Y por supuesto que se cuide, que los vecinos se han quejado mucho mientras que hemos estado aquí trabajando, de que la gente traen a los perros y hacen todas sus necesidades aquí. Y a ver si esto también pues hace que se conciencie y que es una zona para paseo, para disfrute, y también decir que pasan muchísimas personas por este pequeño trayecto. Así que hay que cuidarlo. Y sobre todo, pues mantenerlo vivo como está en este momento.